con todo esto, vamos a vivir estos 60 minutos, casi esta hora, o casi esta hora de deportes aquí en Somos Deporte. Hasta las 22 los vamos a acompañar por la pantalla de Somos Santa Fe, mostrándole un poco todo lo que se vivió en la asamblea de ayer en Unión, todo lo que tiene que ver con Colón y el libro de pases que ya se abrió, que está en búsqueda de su primer refuerzo y que está tratando también de tal vez vender en una buena cifra, uno de los jugadores más importantes que tiene el plantel Sabalero. Vamos a hablar de Turf, vamos a hablar de La Salle porque hubo cambio de entrenador hace un par de semanas. Bueno, varios temas vamos a tocar en esta hora de deportes. Pero vamos a comenzar hablando de Colón y de lo que serán los posibles refuerzos, los interesados. En este caso, Mostaza Merlo ha puesto los ojos en algunos jugadores que han vestido la casaca de Racing cuando el mismo Reinaldo Merlo era entrenador de la academia. Así que nos metemos en imágenes. Hacer el súper más cómodo de la ciudad, con frutas y verduras siempre frescas, una carne que todos elogien, rotisería de primera, una bodega completísima y empleados orgullosos de representarnos. Hicimos nuestra propia lista. Hacemos también tu lista para estas fiestas. Alvear, somos del barrio. Bueno, busca refuerzos de la academia, Colón, o al menos que hayan pasado por la academia y que hayan jugado de la mano de Mostaza Merlo, como por ejemplo, Isabel Hitch, quien, lo veremos en imágenes, le hizo un gol a Estudiantes dentro de lo más destacado que hizo en Racing, un central alto, que puede jugar con línea de 3 o con línea de 4 y que puede tirarse a los costados también. Digamos, es central, pero se ha acostumbrado a jugar en varios sectores de esa defensa. El otro que interesa, que seduce al entrenador, es Campi, y aquí en instantes nada más vamos a hablar precisamente de este otro jugador que pasó por Racing también. Lo cierto es que Salve Hitch, Isabel Hitch es el jugador, aquí está el gol de Estudiantes que decía, aquí es el jugador, decía, que el primer nombre al menos que surgió para venir a Colón. El otro es Gastón Campi, que dicen tendría también interés para venir a Colón y es uno de los jugadores que ha acercado a Mostaza, uno de los nombres que ha acercado a Mostaza Merlo, quien ya también habría hablado con el jugador. Así que Gastón Campi es uno de los posibles refuerzos de Colón. Es nacido el 6 de abril del 91. Es otro de los defensores que ha tenido Mostaza Merlo y que está tratando de reforzar la defensa. Bailo, lo que decíamos ayer, la posibilidad de ir a Sportivo Belgrano de San Francisco y a atajar, a tener cierta continuidad después de lo que fueron este par de temporadas en el banco de los suplentes de Colón, decía uno de los arqueros surgidos de las inferiores de Colón. También se habla de que el León de México va a ofrecer a Colón, o que ya habría ofrecido una oferta superadora a lo que venía ofreciendo por el 50% del pase. Después habrá que ver si esto convence a la dirigencia de Colón, que pide 5 millones de dólares por el total del pase de Alario. Habrá que ver de cuánto es la oferta del León por el 50% y si en definitiva el Sabalero acepta esa oferta. Si Boca no realiza una oferta, se dicen que por casco Newell's pidió 4 millones de dólares y que Boca estaría dispuesto a pagarlo. Habrá que ver también qué ocurre con este jugador, si es que Boca compra casco, uno supone no tendrá más billetes tampoco para acercar a Colón una oferta por Alario. Pero estos son los temas más trascendentes, más importantes que tienen que ver con Colón.